Hello, friends, welcome back to another English lesson. In today's video, we're going to be practicing just a little bit of pronunciation uh, through these words with silent letters. In the video de hoy, vamos a estar viendo un poquito de pronunciacion con estas palabras que contienen letras silenciosas, silent letters. Uh, we have a lot of words with silent letters. For example, here we have uh, the silent L. Here the silent K, uh, the silent T, over there the silent H, silent D, silent G, silent U, and silent B. Bueno, yo creo que eso no ocupa traducción. Eh, antes de comenzar, déjenme decirle, decirles que yo pienso que en algún tiempo muy remoto. Estas palabras sí se pronunciaban. Esa es la conclusión, no lo he investigado, pero esa es a la conclusión que llego. Algunas de estas palabras en algún tiempo muy remoto en la historia del idioma inglés sí se pronunciaban. ¿Por qué? Por lo siguiente. Eh, se pronunciaban, pero muchas personas dejaron de hacerlo. Obviamente ya sabemos que los idiomas evolucionan. Los idiomas no es algo que que se aplique la, la ley y que digamos, vamos a seguir la, la, la regla. No siempre es así. Quizás ahorita sí se dicten las reglas de, de, de los idiomas, pero antes no. Antes eh, la misma gente, la misma, eh, el mismo contacto con otros idiomas, con otras personas, hacía que, eh, que evolucionaran los idiomas. Vamos a comenzar. Let's get started. Here we have would, should, could, talk, and walk. Si te fijas aquí, no se pronuncia la L. Alguna vez vi que alguien dijo would, pero eh, no, es would. Todos estos eh, son modales, would, should, could, son con letra L silenciosa. Después tenemos la letra K silenciosa. No, new, knife, knee, and knock. En el inglés británico esta es así como que new y en el inglés americano es new, new. Es más bajita, no es tan pronunciada aquí la, la I, en este caso el sonido de la E que es I, Iw. en el británico sí. Después tenemos con la letra T: internet, castle, Christmas, often, and listen. Esta puede ser pronunciada como often. Allá tenemos what, when, why, hour. Y muy importante, honest, honest. Muy bien. Ahora tenemos con la letra D. Wednesday. Fíjate bien. When, Wednesday. Handsome. Edge. Letter G. Sign. Design. Resign. Letter U guest guitar building building and letter B doubt lamb thumb cuando vamos a pronunciar todas estas palabras antes de pronunciar la letra n como que nuestra garganta nuestra lengua todo todo el el digamos todo el motor de vocalización todo el motor de pronunciación se posiciona como en la letra K. Por ejemplo, antes de decir no, como que sientes que, tu, que todo tu posicionamiento de tu lengua, tu garganta, todo está donde comienza la letra K. No, fíjate bien, no, no. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de... Había una muy en particular, por ejemplo, estas sign, Fíjate bien, después de decir I, no puedes pronunciar por sí sola la N, como que te posicionas en la G. Sign, sign, design. Como que al brincar de lo que es I para hacer ein, está esa, esa G aquí, esa G que va a hacer el tránsito de, de I a ein, ein. Muy bien. Por eso te decía que en algún tiempo quizás sí se pronunciaron, no tanto y no tales, o sea, no todas, pero sí algunas. ¿Sí? Además hay algunas que sí se pronuncian. Nosotros, alguien nos va a decir, sí es que no se pronuncian, pero eh, ahí están. Ahí están, por ejemplo, no puedes pronunciar en el caso de, por ejemplo, eh, Lamb o Tom. Fíjate bien, si yo no pronunciase la letra B, diría Tom, Tom, mm, Tom, y es Tom, como que cierra, Tom, ¿sí? En el caso de, eh, por ejemplo, Wednesday, o sea, no la pronuncias, pero aquí está, aquí está en el tránsito, no está como que, imagínate que dices Wednesday, Wednesday, es Wednesday. Aquí está. Aquí está en el tránsito. Handsome, igual. Lo mismo con Edge. Fíjate bien, Edge. Si yo omitiera completamente la D en esta palabra, sería como que Edge. Edge. Fíjate. Edge. 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 Eh, ahí está. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al significado. Tenemos eh, Wood, modal modal de probabilidad, más bien eh, eh, le da la terminación IA, ¿sí? más bien vamos a decir que es posibilidad, should, sugerencia, could, probabilidad, talk, hablar, caminar, conocer, el pasado de conocer, eh, navaja o cuchillo, rodilla, golpear, tocar, internet, castillo, navidad, a menudo o, o muy seguido, Escuchar, qué, cuándo, por qué, hora, honesto. Miércoles, guapo, eh, filo o borde, el borde de algo. Eh, firmar, diseñar, rendirse. Eh, guest es huésped. Guitarra, edificio, duda, eh, como un borreguito, un corderito. Eh, y thumb, que es el pulgar. Vamos a dar una última pronunciación a todas esas palabras. Would, should, could, talk, walk, know, knew, knife, knee, knock, internet, castle, Christmas, often, listen, what, when, why, hour, honest, wednesday handsome, edge, sign, design, resign, guest, guitar, building, doubt, lamp, and thumb. Esto ha sido todo por ahora. Por favor, si les gustó el video, les encargo un like. Eh, quiero su, saber su opinión acerca de estas palabras. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas acerca de la evolución del lenguaje, de lo que es el idioma inglés? Nos vemos hasta la próxima. Adiós.